here at Target after my workout. I decided to come here to get some stuff. My husband needs a shaver and I will be doing the shopping for him. Let's see where we can find it. Oh wow, that's a lot. I just don't know what to do now. Ay. Ay, hola, una pregunta. ¿Alguna vez has comprado estas maquinitas? ¿No? Bueno, yo tengo una, pero... O sea, yo tengo una de estas. ¿Y es buena? Sí, es para lo... Para... O sea, a él no le gusta porque le crece mucho y cuando ya está un poquito largo, él se raspa y me dice que le duele intensamente. So, él quiere primero trim it y de ahí se lo afeita. ¿Eso es para esos dos o solamente? Bueno, yo te soy sincero. Yo uso porque también no me gusta rasurarme diario. Sí. O sea, si no solamente me quito así, mira, por ejemplo, ahorita ya pica. Entonces yo me quito y ya solamente me rasuro dos veces a la semana. O sea, usted se queda así. Pero no se ve mal. Eso que está bien afilado. Y él es igual que usted, no les crece tanto. Lo uso con esta. Uh-huh. Y ya, por ejemplo, en un sábado sí uso. Para que esté smooth. Para que esté suave. Que, ¿sabes?, a la mujer le toque mejor. Ya, pues más tranquilo. Entonces, mira, entonces, por ejemplo. Sí. O sea, pero eso depende, porque hay algunas que son muy caras. Mira, por ejemplo, mira. Pero no me importa si está buena, porque le compré esta. Esta le compré y no le gustó para nada a él. ¿Lo hubieras regresado? Lo regresé. Okay. Sí, lo regresé. Porque cuesta caro. Sí, 50. Sí, igual sí, sea como usted, 50 y tantos dólares. Son 50. Uh-huh. So, entonces, mira, yo tengo una, pero no. La mía trae lo que tú dices, pero esta no trae. No, esa no. Solamente es una cabecita nomás. Es una cabeza así. Uh-huh. Yo tengo una y es para en seco. Y mojado. Y mojado. Ah, perfecto. Pero, ¿esta es esa? No. La que yo tengo. Ah. Es seco y mojado. Ah. Sí, porque él me dice a mí, cómprame una, y yo soy mujer, yo que voy a saber de eso de ustedes, de los hombres, especialmente lo que es la piel de la cara, ¿no? Bueno, como yo te digo, yo lo uso porque a veces que no... Sí, pues, duele. Te quita tiempo. Entonces, por ejemplo, esto yo me lo hago, por ejemplo, cada 2 días. Ah. Con eso. Y ya el sábado que me voy a una fiesta o que salgo, pues... Entonces ya me afeito y ya más me queda. Detalloso, claro. Exacto. Ok, so, ¿cuál me recomendarías? Mira, por ejemplo, este es wet white. Ah, wet and dry. Washable. Uh-huh. O sea que. Pero él quiere con. ¿Él tiene, usa bigote? No, él no usa nada, no le crece lo suficiente como para que. para que lo luzca. ¿Y tú se lo vas a regalar? Sí. Pero con su dinero. Porque o sea que tú le compras y él paga. Sí, exacto. Mira, esta está buena porque es wet and dry. Ajá, wet and dry, eso no está mal. O sea, él se puede afeitar en, sí, pues, en seco y, o sea, mojado con, o sea, mira, yo te recomiendo que él que lo haga después de bañarse, porque así es más la suave, piel. La piel es, o sea, nosotros, por ejemplo, yo lo hago así y yo me rasuro. Pero esto es fácil, ¿no? Claro. Y cuando yo me rasuro con la maquinita, yo uso del Gillette. O la manuable. Ajá. Ya. Esa. Ajá. Entonces, primero yo me meto a la ducha. Ajá. Que me caiga agua tibia o calientita, que me toque. Y eso te ablanda el... La piel, claro. Es como una cuando se afeita la pierna, claro. Te ablanda la piel, entonces cuando tú te pasas la máquina, es bien fácil. Fácil. Fácil y te queda... Sí, pues el cabello está como que más dócil. Ok, dame un segundito. Déjame. Ya, yo lo espero. So, now she woke up. And... She's looking at me. Nope, I'm not gonna pick you up. Mommy's shopping. Mommy is shopping for Dada. Oh God. I mean, at least he helped me out with like describing or what I should get. I mean, I like the fact that he bought one of these and he has
an experience with one of the products, but he said that it's not here, so I'm just a little bit confused now. We'll see. I don't know what to do. Por ejemplo, eso es lo que yo hago, pero ahí depende de ti, porque hay unas muy caras. Que le dure, porque usualmente se compra las cabecitas y lo saca y de ahí lo bota. Entonces, prácticamente, si te pones a pensar, si tú agregas todo lo que te gastas con esto, es como esto. Bueno, pero te soy sincero, esto te afeita, pero no es como una navaja. Ah, ok. Pero quiero uno que tenga, que te afeite y de ahí que la posibilidad que te lo, que sea navaja. Una navaja, por eso es lo que yo hago, o sea, que es lo que yo hago. Porque una de estas, por más que te corta, no te afeita al completo. No te afeita al ras. Que le arranque. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh, mira! Hey, guys, I'm still at Target, and I need to get some prune juice. Since I gave birth to Luna, I've been so uncomfortable, so I need to take some prune juice. For the discomfort, let's see. Filter water, prune juice concentrated, and it's 180, and sugar 27 grams. This one has 25 grams of sugar, it's 180, and not the amount, because it has the same amount of sugar. So this is 64 ounces. Oh, it's the same thing. I'm getting this one because it has the same amount of sugar, both of them. Well, this one has a little bit less sugar. This one has just a couple more. This one has 27, and this one over here has 25 of sugar right over there. And this one is more expensive, and it's the same amount, so this one wins. So I'll be taking this, I'll put it right over there. And hopefully that will help. You okay, Luna? You okay? Are you having fun? Are you having fun with Mama? Yeah, let me clean you up, sweetheart. Are you having fun with Mama? Yeah? We're shopping, right? And we got the stuff for Daddy. It's right there. I already paid for it. I just had to run out to pay for parking. And now
Okay, guys, you guys are gonna love this. Look what we're gonna be for Halloween. This is gonna be Chloe. And this is gonna be Luna. And we got our t-shirts for my husband and I. So we can be the Incredibles for Halloween. Are you gonna be Jack-Jack? You gonna be Jack-Jack? Yes? Yes? I love this one. Jack-Jack. Okay. Now, what else are we going to get? Look at all the candy. Gosh. Oh, sorry. Is it okay if I move that cart? Yep. You want to go into this aisle? No, I'm going to go straight down this aisle. Yeah. Thank you. No, I don't need candy. Thanks. Crowded. Luna. We made it. Okay. I'm so in love with Chrissy Teigen's oh my God, I love this. This whole set, I'm just in love with this. And I don't need to buy any of this, and I won't buy it, but I'm just in love. I wish she had come up with this design many years ago. Really, really like this. And it's not so expensive, it's really affordable. This is almost $50. Chrissy Teigen, I love you. Let's go. What else are we gonna look into? What else? Well, I don't really need much. I think that's all I came here for. What else do I need? I love Target. So I really need a rug for our closet. And I don't know if this is big enough. I think I need a little bit more. My gosh. I need one for my closet. I have a walk-in closet in the apartment, and I really need something that's fluffy and warmy because I love that feeling. Especially that closet is really cold, so I need something that's gonna protect our feet from this cold weather. Yes, Luna. What is going on? We're going. And I've been wanting to buy Chloe bedding set. But there's nothing that I really, really love yet. So, I really like this color. It's really pretty. Right here. Oh, what's going on? What is going on? Hello. You were hungry? Are you hungry? All right. See you guys later. Now she's eating.
She never finishes 4 ounces of milk, so this is what she had left. Okay, guys, so llegué a comprar esto para mi querido esposo. Ojalá que le agrade. Como ustedes pudieron ver en el hace unos segundos atrás, que me ayudaron una persona que trabajaba en Target, y también me ayudó una persona que conozco que justamente lo encontré ahí en la tienda y me dio su opinión sobre estos productos. So, me dijo que es muy bueno, que lo recomienda para mi esposo y que pues no, definitivamente use esto más. Más esto, que es el Gillette Fusion 5. Ojalá que le agrade, pues no, a mi esposo, y que que realmente lo use y que trabaje, primordialmente que trabaje. Dice que es flexible y dice que tiene 5 Gillette ahí. So vamos a ver cómo nos va con eso. Okay, I'm back. So I wanted to say that I'm putting this on because I'm gonna step out a little bit and pick up Chloe from the bus and head out to her friend's house because she's having a play date. Okay, si tienes problema de estreñimiento y tienes problema de que no vas todos los días, o de repente tienes problema que te sientes incómoda y simplemente no vas de repente constantemente durante el día, oh my God, ayuda bastante, de lo más natural. No puedes hacer esto, ¿cómo se llama? A mí no me gusta tomar ninguna pastilla. So, esto para mí ha sido una linda experiencia. Qué buena manera de describirlo, ¿no? Una linda experiencia. Pero ustedes saben que si tienen problema con el estreñimiento, si al yo decirte que es una linda experiencia con esto, pues considérenlo, ¿no? Considérenlo. Cualquier jugo, no uso necesariamente esta marca, pero cualquier jugo que tenga prune, o que sea puro prune, se lo toman así. Así como de vez en cuando le gustan los traguitos a cada una de la gente, pues tómense así. Mira, mi esposo me compró esto y me hizo piña colada una noche que mi prima bajó aquí al apartamento. Oh my God, mira cuánto nos hemos tomado. 3 personas en piña colada. Delicioso. Ok, pues bueno, así como se toman los traguitos de vez en cuando, tómense esto. Es natural. Es buenazo. Y bueno, pues eso es todo. Quería mostrarles a ustedes en verdad cómo me haría mi maquillaje en 10 minutos o menos de 10 minutos, pero no tengo tiempo. Tengo que salir ahorita a recoger a mi hija y ya está que me llama Luna. So, bueno, alrighty then, guys. So, gracias por ver mi video. Por favor, suscríbanse si les gusta y quieren ver más videos de mí, de mi familia, de mi gordita. Voy a ir a verla, ponerle su call. Los veo pronto entonces. Sorry por este mes que tengo, que estoy, ahorita me voy a peinar al menos. Y bueno, pues cuídense, que tengan un lindo día, tarde, noche, lo que ustedes, en el momento que estén viendo este video. ¿Verdad, Luna? ¡Ay! ¿Verdad, mi amor? Sí, suscríbanse a mi canal con mi mamá.